zona de apoyo en la que podemos transmitir un poquito más la experiencia nuestra en el mundo de la universidad, contarles qué es la universidad de otra manera, contarles ahora además con la situación actual, hablarles un poquito de los cambios de Bolonia, de hablarles de cómo han cambiado las carreras para orientarse a las profesiones. Se cuenta un poquito, pero no mucho, un poquito los cambios de selectividad para que también la gente de la ESO sepa que el bachiller ahora ya tiene que tomar una decisión que le va a orientar, ¿no? Pero fundamentalmente es eso, voy a hacer una charla en la que le contamos cuál es la oferta universitaria, cuáles son las carreras, los cambios que se han producido en el entorno. Es una charla de apoyo a la gestión normal que estáis haciendo vosotros, ¿no? Normalmente esta la hacemos en vuestro centro, nos desplazamos en la hora de tutoría y os echamos ahí una mano y damos una conferencia, o alguno también pide hacerla aquí, bueno, que sepáis que ni que decir tiene, si os estamos brindando las actividades, por lo mismo disponible la escuela para que podamos realizar aquí cualquier actividad, ¿no? La segunda charla que organizamos para la ESO y en este caso también para ciclos formativos de grado medio es la sesión empresarial de orientación a la empresa y el marketing. Bueno, quizá más los alumnos que van a coger este tipo de carreras, como la carrera de administración y dirección de empresas, la de comunicación y publicidad, la de marketing, etc. Bueno, pues ahí lo que nos brindamos es a darles una charla de cómo está la empresa, cómo está el mercado, qué es una empresa realmente, para que se den cuenta si es el tipo de carrera que luego quieren hacer, qué tipo de trabajo se hace en la empresa, qué es el marketing, qué es eso del cliente, los recursos humanos, las áreas de producción. Bueno, voy a hacer una charla de 40-50 minutos del mundo empresarial para ayudarles a ellos a tomar la decisión, ¿no? Sobre todo los que vayan a este tipo de carrera. Y luego, para los alumnos ya de bachiller, fundamentalmente de segundo bachiller y ciclos formativos, aunque muchos sé que nos traéis también alumnos de primero de bachiller, y por supuesto encantados de acoplarnos también a vuestras necesidades. No hay centros que no quieren traerlos en segundo y los traéis en primero. Lo ideal es que vinieran en segundo bachiller, pero lo hacemos exactamente igual con los de primero, ¿no? El seminario universitario y la empresa. Yo creo que ya he perdido la cuenta, creo que son 12 o 13 años que llevamos haciendo este seminario. El año pasado fuisteis cerca de 80 los centros que participasteis y llegamos alrededor de los 3.000 alumnos. Es un esfuerzo muy grande por parte de la escuela, es un esfuerzo muy grande por parte de SEFA, en este caso, que de aquí también te lo agradezco, ¿no? Su trabajo todos los días con vosotros para organizar los autobuses, el que vengan los alumnos. Pero yo creo que lo que sí que hemos conseguido es el objetivo de lo que queríamos conseguir con esta actividad. Es que vierais esta actividad como una acción que complementa vuestro día a día en las aulas. Nosotros desde un principio tuvimos claro que no queríamos organizar una visita, sí, una mera visita, para enseñar las instalaciones, lo bonitas que son, lo guapos que somos nosotros y lo bien que lo hacemos todo. Y lo que hicimos fue diseñar una jornada en la que los alumnos, desde el mismo instante en el que entran, empiecen a recibir ciencia, empiezan a tener vivencia universitaria, empiezan a tener vivencia empresarial, llegan aquí, les recibimos en el salón de actos, hacemos grupos de trabajo, se van a las aulas, en las aulas se les da una sesión introductoria teórica de qué es la empresa, qué es el mundo de la empresa, qué es el marketing, etc. Se les hace un descanso en el que almuerzan, vuelven al aula y hacen un caso práctico de creación de empresas. Durante las dos horas finales hacen un caso en el que ellos terminan en grupo poniendo en marcha un negocio que defienden ante sus compañeros con los monitores y con los profesores que están ahí colaborando.